Soy Joana Panelo y soy profesora de fútbol. Sí. Participé en el torneo el Nacional de Clubes, se realizó en Corrientes, donde participaron más de 18 equipos, donde todo el país, son las campeonas y subcampeonas del país, y también participó un equipo de Paraguay. Salimos campeonas invictas, ganamos todos los partidos que jugamos, y donde la final, llegamos a la final con otro equipo de Mendoza, Cementista de Mendoza, donde la ganamos 2-1. Tenemos el torneo de FEFUSA acá, que seguir, donde somos tetracampeonas, cuatro veces campeonas, y comienza este sábado, me parece. Nada, ese torneo por ahora. Tenemos pendiente un argentino de fútbol 11 también, donde participamos en AFA, se juega en AFA. Y nada, esa es la competencia que tenemos ahora. Y es lo que anhelaba hace mucho. Es el primer año que trabajo con un grupo de fútbol femenino como profe, ya que trabajo con chicas dándoles hockey, ¿sí? Pero es mi pasión el fútbol, obviamente. Y no, me encanta, estoy en lo mío, me encanta, me gusta mucho. Son poquitas por ahora, pero me voy entendiendo bien y la verdad que me gusta mucho enseñarles y aprender de ellas también, obviamente. ¿Y las chicas están en algún torneo? ¿De qué edades vienen? Y no, todavía no, hemos empezado hace poco, un mes llevaremos, y tenemos edades variadas, tenemos chicas de 6, 7 años hasta los 13, 14 años más o menos. Y la idea sí es meternos en un torneo, si bien tenemos que estar bien preparadas, tenemos que seguir trabajando, pero la idea sí es hacer partidos amistosos por ahora, meternos en una competencia. Requisitos y primero la disciplina, especialmente no faltar, tratar de cumplir con eso, que entrenamos muy poco, son dos horas a la semana, son dos días, y la ropa adecuada solamente, y ganas de entrenar, nada más. ¿Y las edades? Para venir, y a partir de los 6 años y en adelante, no tenemos límite.